Thank you, Tim. Right, I can see that some of you are already here. And we're gonna take attendance right now. I think it's time for attendance. And then we're gonna continue with the next activity, just to make sure that everybody's here. So we're gonna be able to do it. All right, just give me one moment. There you go, it's better now. All right, team, let's do it. Solo me hace falta algunos de ellos. Y esta clase de ahora ha sido bastante de sudar, ¿verdad? Esta clase ahora ha sido de sacarles el jugo a todos. Hoy sí que los he puesto a prueba, ¿verdad? Hoy sí van a terminar cansaditos. Hoy van a decir, oh my God, what a Monday. Yes. Hoy sí van a decir, este teacher me masacró ahora, ¿verdad? Masacre completa. All right, it's okay, it's okay. Bye. Vamos a ver, Carlos Alberto Segura, are you here? Carlos Alberto. Here. Perfect, awesome. Carolina Cardona. Present, teacher. Perfect. Dina Chinchilla. Present, teacher. Perfect. Edgar Cruz. Perfect. Elsie Merino. Present. Perfect. Ever Giovanni. Present, teacher. Perfect. Awesome. Let's go with Janira Lopez. Present, teacher. Perfect. We're going to go with Marisol. Present. Perfect. Adán Asensio. Adán. All right. Federico Campos. Present. Perfect. Roberto Torres. Present, teacher. Perfect. Juan Alberto Rivas. Here, teacher. Perfect. Juan José Cerón. Juan José. Present. Present, teacher. We're going to go with Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher. Perfect. Magdalena, it's not here. Raúl Ernesto Alvarado. Raúl. ¿Quién? El micrófono, Raúl. Mike, Raúl, I don't know if you're here. Está ahí, no contesta. Yeah, he's not here then. Then we're gonna go with Javier León. Excuse me. Present, teacher. Perfect, awesome. We're gonna go with Samuel. I'm here, teacher. Perfect. We're gonna go with Sonia. Right. We're gonna go with Yesenia, Jesse. Present, teacher. Perfect. And Wendy. Here. Awesome. All right, great. Awesome. So this is the second attendance. Don't worry if you're here. That's great. Make sure that your microphone is working. If you're just saying present, háganse, esténse ustedes seguros que su micrófono funciona. All right. Muy bien, chicos. Bueno, les cuento. Yo les digo chicos a todos porque yo me imagino y les veo sus caritas y yo digo que están jovencitos todos. FYI. All right. Y es que en inglés, eso sí dice Sonia. All right. No, pues sí. La Sonia es la más hipota de todos, ¿verdad? Of course. En inglés, cuando yo les diga guys, porque miren la gran diferencia entre guys and gays. You see the difference? Yes? Yes. All right. Yes. So don't be confused. I know the difference. Guys es chicos en general, right? Chicos y chicas. Gays es una preferencia sexual. All right. This is just an FYI for everybody. Así que no quiero que se ofendan si yo les digo, hey guys, let's work it out. Porque guys es chicos y chicas en inglés. Gays es una preferencia sexual. All right. Does that make sense, Tim? ¿Estamos claros?
Is that clear, guys? It's clear to you. Yes. Okay, perfect. Parte de aprender el idioma es también quitarnos estos paradigmas, ¿verdad? Quitarnos estos paradigmas de cómo funciona o cómo se dicen las cosas en inglés. Así que tranquilos, yo les voy a enseñar algunas cositas por ahí que obviamente son de especialidad, atención para todos ustedes. Así que it's okay. So, cuando yo les diga chicos y chicas, o siéntanse felices porque yo los veo a todos jóvenes, llenos de vida, llenos de energía, obviamente con una gran sonrisa de I am young and I can live forever. All right, great. So, what we're going to do right now is to review all the topics. Yo les voy a pegar una pequeña ojeadita a todos los temas que hemos visto en la semana, ¿verdad? Todos los temas que hemos visto en la semana, que han sido quite a while. Lo primero que nosotros aprendimos en la semana fueron los affirmative and negative sentences, right? Do you guys remember when I asked you to respond, yes, I am? No, I'm not. All right. So this is something that we were able to see and we were able to learn from it as well. Aprendimos también cómo nosotros decimos y utilizamos el verbo be, ya sea si decimos I am para primera persona. Aprendimos también a hablar en segunda persona, que es you are. No es, es correcto que yo diga you is. Is that correct? No. No es correcto. Gramaticalmente, it's not correct. Así que vamos a utilizar you are. También hemos aprendido a utilizar he is, she is. All right, this is good. This is good. Hemos aprendido a decir we are. ¿Es correcto decir we is? No, no es correcto. Te oyes completamente raro. Solo la gente del gueto es la gente, la única gente que habla de esta manera, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a aprender así. Y también aprendimos a decir they are, right? They are. All right, perfect. También nosotros aprendimos a decir algunos ejemplos de nosotros mismos. Yo les enseñaba a decir, I am here in the class. I am a trainer, right? Or I am a teacher. I am happy to meet you. And I am friendly. Y ustedes pudieron introducirse con esta misma, con este mismo example. You guys were able to introduce yourselves. Okay, great. Aparte de eso, nosotros aprendimos some occupations, right? Do you remember? Aprendimos también some occupations. Y aprendimos a decir esta palabra que está aquí, que ¿cómo se dice? Seamstress. Seamstress. There you go. How do you say this word? Architect. There you go. ¿Cómo aprendimos a decir esta palabra? Mechanic. Is it mechanic or mechanic? No sé quién me dijo mechanic, pero I'm gonna die. Oh my God. Mis oídos están bleeding ahorita, están sangrando. Voy a llorar porque dio cuarto, ¿verdad? Mechanic. All right, great. How do you say this one? Engineer. How do you say this one? Teacher. How do you say this one? Consultant. How do you say this one? Secretary. There you go. Ya ahorita sí todos saben decirlo correctamente. I like it. How do you say this one? Technician. There you go. All right, awesome. Así que aprendimos a decir eso. También aprendimos a identificarnos con preguntas. Are you a technician? Are you a manager? Is he a manager? Right? Is she a boss? Is she a supervisor? Aprendimos a utilizar los verbos y las preguntas. También hemos aprendido en cómo contestar. ¿Cómo contestamos de forma positiva?
Yes, yes, he is. Yes, I am. Yes, he is. Yes, I am. Yes, I am. Yes, we are. Yes, we are. Yes, they are. Yes, he is. Yes, she is. Perfect. And how do we respond if it's negative? No. No, I am not. Not. I am not. No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. No, we aren't. No, we're not. No, we aren't. Yeah. Y yo les decía a algunos de ustedes, team, si ustedes no les gusta decirlo en forma contractuada, you don't have to say it contractuado. All right? Si ustedes no les gusta la forma chiquita como no, she isn't, ustedes pueden decir de forma normal, que sería no, she is not. Y eso está completamente normal. Eso es completamente aceptable. Quiero decirles que yo, por ejemplo, yo no uso she isn't. Yo solo uso she is not. Para mí es más cómodo decirlo de forma normal. Como ustedes se sientan más cómodos, that is okay. Nadie les va a decir en inglés que saben más o que saben menos si ustedes contractúan o no contractúan. ¿Ok? ¿Ok, team? Okay. Así que no hay problema. Ustedes, si ustedes no les gusta contractuarlo, don't do it. ¿Verdad? Y nadie les va a decir, oh, no es que no sabes inglés porque no sabes contractuar. Nadie le va a decir eso. Right? Y el que le diga eso, mándenmelo a mí, yo lo voy a regañar. ¿Ok? Muy bien. Así que cualquier cosa, mándenmelo. El teacher me dijo, va, okay, muy bien. Mándenmelo a mí y yo lo regaño. Ok. Va. Entonces, si ustedes no se sienten cómodos decir we aren't, you can say we are not. That's okay. Así que no hay problema si ustedes no contractúan. Eso de que te anden, vea, diciendo, es que vos no sabes inglés porque no puedes contractuar. Eso es mentira, all right? That's a lie. So you are not driven by that skill. All right, great. Es envidia. Eso es envidia, ¿verdad? Eso es pura envidia de los vecinos. No se preocupen por eso, mándenmelo a mí, yo lo voy a, le voy a instruir. Ok, muy bien. Bueno, también hablábamos de la importancia de los sonidos. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto, Tim? Y se acuerdan que hay letras que son parecidas, pero que no es la misma letra, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la importancia de decirlo bien? ¿Por qué? Porque nosotros podemos quitarle o ponerle letras a los nombres y a las palabras sin ningún problema, ¿verdad? Entonces yo les decía que hay unas letras que son bien challenging. Hay unos sonidos que son bien challenging. Por ejemplo, esta letra que está aquí, a mí me parece un poquito challenging. Yes. Hey. ¿Cuál es este sonido? ¿Cómo se dice esta letra? Hey. Hey, hey, perfect. Hey. ¿Y esta letra que está aquí? B. Enséñenme su boquita. Quiero ver cómo se dice correctamente. B. B. Bumblebee. Como Bumblebee, ¿verdad? B, ok, es una B, ok, muy bien. Vamos a ver, y esta otra que está aquí abajo, ¿qué onda? B, muy bien, ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Que es una B, muy importante, practiquen estos sonidos, ¿verdad? Porque estos sonidos son importantes. Yo les decía, ¿cómo se dice esta letra que está acá? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok, muy bien. ¿Y cómo se dice esta que está aquí? Sí. 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 Ok. Esta es como una abejita, ¿verdad? Sí. Sí. All right. ¿Y esta es una? Sí. Sí. Okay. Sí. Muy bien. ¿Y esta que está aquí? S. Perfect. Y entonces, ¿cómo se dice esta que está aquí? En. Ok. Boca abierta. ¿Y esta? M&M's. Okay, perfect. And how about this one?
Hey. 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 And this one? You. Q. Q. Okay. ¿Y este que está aquí? IQ. R. 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 Porque ahora sí los voy a regañar a todos. ¿Cómo? R. R. Es como cuando usted le dice su esposito a su novio. Vea. Corto. Vea. Entonces usted va a decir. Ar. Ar. Yo no sé quién R. por ahí me dijo air. Yo espero, honestamente, espero que esta Ever, persona creo que dijeron. Te ponga en mute porque si no yo me salgo de la clase. Ok, so vamos a decirlo correctamente todos. Es perfect, perfect. ¿Y este cómo se dice? Way. Why. Is it why? Way or why? Why. 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 Perfect. Why. ¿Y este que está aquí? I. I. There you go. There you go. Good job, team. Good job. The majority, you get it. Okay, I love it. Well done. ¿Y se acuerdan que nosotros estábamos también viendo los spelling bees? Entonces, nosotros estábamos, aprendimos a cómo poder deletrear las palabras. Si ustedes no están seguros de cómo deletrear una palabra, ¿cómo sería la pregunta correcta para hacerle a una persona? ¿Cómo le diríamos eso en inglés? You spell it? Spell it? Can you spell it? Can you spell it? Yes. Or there you go. Can you spell it? Ok. Porque, y escuchen la diferencia. Si yo digo spill it, ¿saben qué significa spill? Porque no se dice spill, se dice spell. Spell. Ok, porque spill significa otra cosa muy diferente, all right? Spill significa derramar. Spill es derramar. Entonces, si usted le dice a otra persona, mira, can you spill it, por favor? Usted lo, y la otra persona le va a decir, ¿el qué querés que derrame, vea? ¿Cómo? ¿Vea? ¿Qué querés que derrame? Mucho cuidado, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir otra cosa diferente. ¿Y cómo se dice cuando queremos deletrear algo? ¿Cómo le preguntamos a esa persona? Spell it. There you go. Spell it. Spell it. All right. Perfect. Perfect. También aprendimos un poquito de acerca de los possessive pronouns. ¿Se acuerdan? My car. Right? My dog. My dog. There you go. What else? My name. Right? Mine. Aprendimos acerca de los pronombres. Mine. También aprendimos el pronombre de otra persona. Your. Y si dice, y Tim, una pregunta. ¿Se dice your o se dice your? Your. Ok, good. So, deme ejemplos con your, Tim. ¿Algún ejemplo con your? Your. Your car. I'm your friend. Your friend. Your cell phone. What else? Your chicken. Your dog. Your cat. Okay, muy bien. Estamos hablando de una segunda persona y estamos refiriéndonos a tú, ¿verdad? Tu carro, tu casa, tu teléfono, tu teléfono, ¿verdad? Tu phone, your. También aprendimos his and her. ¿Algún ejemplo con his and her? His name. Her mom is sick. Her mom, ok. Her mom. ¿Qué más? His. His brother. His brother, ok. ¿Más ejemplos? On her his and teacher. His boyfriend.
his boyfriend, all right. ¿Qué más? His girlfriend, okay. Her work. Boss, her boss. Her boss, very good. También aprendimos our. Our class. Our class. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otros ejemplos, por favor, con our? Our teacher. Our teacher. Otro ejemplo. Our doctor. Our friends. Our friends. Yes. Our classmates. Our classmates. Well done. Well done. I like it, team. Well done. Well done. También aprendimos la última que era their. 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 All right. Their. Their. Okay. Their classmates. Their classmates. Their salary. Their salary. Their. ¿Qué otro example podemos tener con their? Their family. Their homework. Their children. Their party. Their books. Their books. Yes, of course. There you go. So, aprendimos a decir there. All right. Muy bien. Y aprendimos los possessives. También aprendimos algunos ejemplos, right? We learned some examples. Yeah. Aprendimos también algunos otros ejemplos. Y también aprendimos en la diferencia entre your and you are, que son completamente diferentes. Your es un possessive adjective. You are es una contracción del verbo tú eres. All right, so mucho cuidado con esto, porque esto nos puede confundir. Ambos tienen la misma pronunciación. Este se pronuncia your y este también se pronuncia your. Uno significa un possessive, el otro significa un you are. Ok, mucho cuidado con esta, y si pueden tomarle una fotografía, that would be great. En especial para que ustedes pueden estudiar la diferencia entre un your en un your, porque ambos tienen la misma pronunciación, pero tienen un significado diferente, y un it's y un it is, que ambos tienen la misma pronunciación afuera. Eso es algo que quiero prepararlos a todos. Quiero prepararlos a todos. Chicos, hay palabras en inglés que tienen el mismo pronunciación. ¿Qué es lo que yo les pido? En que ustedes aprendan cuáles son estas palabras. Y así como nosotros nos memorizamos las letras de las canciones, nos memorizamos los chambres, nos memorizamos el nombre de la vecina, nos memorizamos los phone numbers, los números de teléfono de todos sus vecinos familiares, de la misma manera usted tiene que almacenar esta información en su cerebro. Así como almacenamos cosas malas, también nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar todas estas cosas buenas. Así que a mí no, eso es una mentira que usted me diga, es que yo ya estoy viejo, ya no puedo memorizar más nada. Si usted se memoriza un chambre, estoy seguro que usted se puede memorizar sus clases de inglés. That for sure. Ok. So, ahí sí, no tienen ninguna excusa. Ok, Tim. Así como usted se aprende la canción, vea la última canción que ha salido, así usted se va a aprender las palabras en inglés. ¿Ok? Muy bien. Ah, por eso, vea. Mucho. Así como si usted se aprende esos corridos. Yo no sé si a usted le gustan los corridos, pero hay mucha gente que le gusta. Así como a usted le gustan los corridos y se los aprende, se aprende las de Juan Gabriel, las de Yuri, no sé qué, quién le gusta escuchar a usted, pero
Así se tiene que aprender las palabras en inglés. ¿Por qué? Nosotros, nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender todo el tiempo. Todo, 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 lo bueno y lo malo. Así que de usted depende aprenderse las cosas buenas y las cosas malas también. Muy bien. Bueno, aparte de eso, también nosotros el día de ahora y practicábamos, vea, el apostrophe. Nosotros practicábamos my dog's name, que significa la posesión de algo. Y yo les decía a todos, miren, Tim, muchas veces nosotros vamos a tener la necesidad de explicar y esto yo se los quería poner de ejemplo, porque algunos de ustedes me preguntaron, hey, ¿cuándo funciona el apostrophe? Muy bien, yo les voy a dar un ejemplo aquí. Y eso se los explicaba a un team anteriormente. Vaya, miren, les explico. Quiero que se fijen en esta pregunta. Ok, y quiero que se fijen en esta otra. Ok, y quiero que se fijen en cómo yo uso el apostrophe en esta pregunta para hacerla muchísimo más corta. Y cómo lo uso utilizando el of, que es el reemplazo de el apostrophe. ¿Ok? So, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Cada vez que nosotros utilicemos el apostrophe para establecer una posesión, estamos suplantando la palabra of, que significa de. ¿Ok? Por ejemplo, si yo lo digo en español. ¿Cuál es la ocupación de Samuel? All right. ¿Qué estoy utilizando aquí? Estoy usando una oración completa, pero como en inglés sabemos que los americanos son un poquito más haraganes que nosotros, ¿verdad? Un poquito más haraganes que nosotros, ellos lo hacen más cortito todavía. Y para eso utilizamos el apostrophe. ¿Qué es lo que utilizamos con el apostrophe? Es hacerlo un poquito más chiquito, ¿verdad? Y siempre estamos identificando este apostrophe con la palabra de. All right. Esto es prácticamente cómo ustedes pueden identificar un apostrophe de un verbo be. ¿Por qué? Les voy a enseñar otro ejemplo. Miren esta pregunta. Este apóstrofe no es una posesión. Este apóstrofe es un verbo be. ¿Cuál es la forma correcta? What is your name? Si ustedes ven aquí, esto no es la posesión de algo, right? Sino es un verbo. Así que no quiero que se me confundan, por favor. Si estamos hablando de la posesión, entonces le vamos a utilizar el apóstrofe. Si no estamos hablando de una posesión, entonces se refiere a un verbo be. ¿Ok? ¿Estamos seguros, Tim? ¿Estamos claros con esta explicación? ¿Alguna pregunta so far? ¿Alguna pregunta? Muéstrenme con sus dedos cómo se sienten con la posesión. Este significa good. Me falta practicar, pero todavía lo entiendo. Esto significa, Nel, no lo entiendo, tío. No lo entiendo, teacher. Nel, ahí. ¿Ya? Y esto significa, creo que necesito práctica. Right? Creo que necesito práctica. This is what it means. Necesito práctica. Sé que lo entiendo. Yo sé que me lo está explicando, pero kind of.
¿Cómo se dice en inglés más o menos? Kind of. Kind of. Okay, good. All right, great. No importa, no importa. Kind of. Va, cool. Kind of is good porque eso quiere decir que ustedes solamente necesitan practicarlo, right? You need to practice. Y entre más ustedes lo practiquen, mejor va a ser para ustedes, all right? Siempre les voy a decir, team, la clave de hablar inglés is practice. Yo, yes. Ustedes le van a decir, mire, métase a esta plataforma de hablainglés.com y vamos a aprender las técnicas más fáciles de hablar inglés. ¿Saben cuál es esa técnica más fácil de hablar inglés? Practice. No hay otra clave para aprender inglés. That's the only one. All right? Perfect. Así que lo siento por decepcionarlo. Yo sé que muchos de ustedes tenían muchas aspiraciones en su vida, pero si usted no practica, usted no va a aprender. All right? Si no practica, no aprende. Así como cuando usted le enseña a un niño, ¿verdad? Al niño, ¿cuántas veces le tiene que corregir a un niño usted? ¿Cuántas veces le enseña una palabra a un niño? Varias. No se dice taza, se dice casa. Y el niño empieza a decir, taza, es que yo quiero ir a mi taza. ¿Y cómo se dice, hijo? No, papito, diga casa. Vaya, voy a decir casa y al ratito está diciendo taza, ¿verdad? Entonces, así nos pasa en inglés. El niño va a seguir diciendo el mismo error. Si usted no practica, va a seguir diciendo el mismo error y lo va a seguir diciendo hasta que usted practique y lo mejore. Does that make sense, Tim? ¿Tiene sentido, Tim? Yes. Sí, así que yo le voy a decir, no hay otro secreto. Practice. Okay, good. All right, great. So, quiero que todos se vayan, por favor, a la plataforma. Quiero que todos se vayan a la plataforma, por favor. Nos vamos a ir todos a la plataforma. Vamos a irnos aquí donde dice course. Nos vamos a ir aquí donde dice course. Y vamos a revisar si todos ustedes tienen sus actividades. Tarea 1, tarea 2, tarea 3. Les voy a dar en estos minutos por si ustedes no han terminado su tarea, les voy a pedir que la terminemos la tarea número 5, ¿ok? Esto es para todos en la, plataforma. Tarea número 5 dentro de la parte donde dice courses. Tarea número 5, justo aquí vamos a tener esta tarea. Así que les voy a pedir que a todos en los próximos 4 minutos se vayan acá y me confirmen si ustedes tienen acceso a esta tarea. Teacher, yo no tengo acceso. Yo he tratado de abrir eso y no he podido. No ha podido. Ok, eso sería Ever. Ever Ortiz. Teacher, no pudimos igual. Ok. Pues igual, teacher, no he podido yo accesar a la plataforma, teacher. Juan José Cerón, thank you. A ver, Tim, ¿quién más? ¿Quién más? Sonia, ¿usted ya pudo tener acceso, Sonia? Profe, yo creo que las hice, por no sé si aparece ahí que las he elaborado. Sí, si ya las hiciste, estoy segura que me va a aparecer aquí en el sistema. Yes, so thank you. Pero por eso creo que me podía decir si está completa. Sure, I'm just going to stop sharing right now and I'm going to be able to see that right now. Just give me one moment. I'm just going to check right now. Para todos los demás, les voy a pedir que se vayan a la plataforma. Sonia, no sé si usted pudo tener acceso, Sonia, ya. Fíjese de que yo imprimí el manual, pero estoy intentando meterme ahorita nuevamente. Ah, perfecto, muchísimas gracias por intentarlo. Vamos a ver.
Just give me one moment. Ah, les voy a decir quiénes yo los tengo completos. Tengo completos a Carlos Alberto Segura. Yo lo tengo completo. Tengo a Carolina, Dina, Edgar, Elsie, Gertrudis, Marisol. Me hace falta por ahí Federico con la tarea número 5. Me hace falta también Roberto Torres con la tarea número 5. Tengo a Juan Alberto completo. También tengo a Ricardo Alvarenga completo. Tengo a Magdalena completo, a Raúl completo, a Javier completo. Solo me hacen falta... Ah, y a Samu también. Te tengo completo, Samu. Yay. Perfecto. Solo me hace falta Ever. Vamos a ver, Jesse. Vamos a ver, Jesse. Jesse, ¿usted tiene acceso a la plataforma, Jesse? Sí, aquí la tengo abierta ahorita. Permítame. ¿Cómo aparece en la plataforma, Jesse? Como Yesenia Escoto, creo que. Pero... Yesenia Escoto. Permítame. Yesenia Escoto, yes, I have you, 100%. Y también Dominica, 100%. Solo me hace falta Sonia. Ya les digo. Me hace falta Sonia. Me hace falta Ever. Me hace falta Adán. Y Juan José Cerón. Son los únicos que me hacen falta. Así que yo les voy a pedir, Tim, a los que me hacen falta, que por favor me hagan saber. Cuando lo hayan terminado. Perdón, Federico. Estoy en la tarea 5, teacher. Ah, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que ahí estamos todos, así que... teacher. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, Tim. So far, before we go, antes de irnos. El día de ahora se va a quedar conmigo Juan Ricardo Alvarenga Alas. Juan, ¿te quedas conmigo el día de ahora? Ok. Con 10 minutos de reinforcement y les voy a aprovechar en este momento para pasarles lista y muchas gracias, Tim, para todos los que han hecho la tarea de las 5 semanas. Thank you very much. You guys are awesome. Muchísimas gracias por hacer la tarea. Para los que no lo han hecho, yo me voy a contactar con administración para que les hagan una llamadita el día de mañana durante el día, así que estén pendientes de su teléfono si pueden. Así que voy a pasar lista justo en este momento. Te pregunto si estás feliz. Te pregunto si estás feliz. All right, so we're going to be doing it. Perdón, Sonia. No pude ingresar, teacher. Ah, perfecto, ahorita mismo la anoto por aquí, Sonia. Muchísimas gracias. Perfecto. All right, great. So let's do it. Vamos a ver, Carlos Alberto Segura. Yes, I am. Carlos present. Alberto Segura, awesome. Thank you very much. Carolina. Present, teacher. Perfect. Dina Chinchilla. Present, teacher. Perfect. Edgar José Cruz. Here, teacher. Perfect. Elsie Cecilia. Present, teacher. Perfect. Ever Giovanni Ortiz. Ever Gertrudis Yanira. Present, teacher. Perfect. Marisol Mengíbar. Perfect. Present. Perfect. Adán Asensio. Federico Campos. Present. Perfect. Roberto Torres. Present, teacher. Juan Alberto Rivas. Present, here. Perfect. Ricardo Alvarenga. Present. Perfect. María Magdalena is not here. Raúl Ernesto. Rodrigo Javier. Presente. Perfect. Perfect. Samuel. Present. Perfect. Sonia. Present, teacher. Jesse. Present, teacher. And Dominica.
Here. Awesome. Here. All right. Great. So I think that we're going to be doing that for now. Así que muchísimas gracias, team, a todos. No sé si tienen una pregunta. Dime, Federico. Teacher. Dime, dime. Present. No me mencionó. Oh, really? I'm sorry. I think I skipped your name. Yes, I'm sorry, Jose. I got you here. I got you. All right. Dime, Federico, ¿cuál es tu pregunta? Oh, no, no, solo puede comentarle que ya está la, la tarea 5. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, solo me hace falta Ever, me hace falta Adán Asensio, también me hace falta Juan José Cerón, que yo les pido, chicos, que por favor me ayuden con el día de mañana estar pendientes de su teléfono, porque es muy probable que los de administración se comuniquen con ustedes. Y también me va a hacer falta Sonia, ¿verdad? Que en este caso todavía está pendiente. Los demás, team, muchísimas gracias por el día de ahora. El día de mañana iniciamos unidad número 2, así que estoy muy contento, muy emocionado. To learn a little bit more, we're going to practice, we're going to have a dynamic class. Así que les espero el día de mañana con las mejores, la mejor ánimo, y muchísimas gracias, team, again, por su esfuerzo. Ese es un buen lunes. Thank you so much y bye bye. Bye. Quedo solamente bye. Con Ricardo. Bye. Thank you, team. Okay. Me quedo con Ricardo el día de ahora. Ricardo, tú te quedas conmigo. Ok, ok. Perfect, thank you. Ah, qué puta que esté mal. Thank you so much, Dominica. All right, so just to give you a heads up, la razón por la que te pedí que te quedases el día de ahora, Ricardo, es simplemente para un refuerzo. De hecho, Inglés Corporativo, por medio de INSAFORP, nos pide que nosotros tengamos 10 minutos con nuestro equipo, y siempre, casi por lo general, nosotros solamente pedimos que sean 10 minutos máximo. So, esos 10 minutos solamente es para darte como un pequeño soporte, solamente será una vez en el módulo. Así que no sé si te gustaría de compartir conmigo si tienes algún reto o alguna parte difícil del idioma inglés, donde yo te puedo ayudar, o también si tenés algún reto o una dificultad en esta unidad. No, pues por el momento, o sea, todo bastante bien hasta el momento. Ok, perfecto. Ajá, gracias a Dios, sí. Va, perfecto. ¿Tú ya has tenido clases anteriormente? Fíjese que sí. Yo, o sea, estoy trabajando en un lugar donde, pues, uso el inglés, vea. Ok. Ajá, lo uso que todos los días, todo el día, porque estoy trabajando con americanos, con gringos. Ok. Ajá. ¿Y pero sí, hay bastantes ¿por qué cosas no? que se hacen bastante difícil. Ok. ¿Y por qué no, no tomaste un curso como un examen para poder, no sé, ascenderte a otro grupo más avanzado? Fíjese de que la verdad... O sea, fue así que nos hicieron un examen en el trabajo, ¿verdad? Me parece que es un como un TOEFL, algo así, donde nos medían en qué quedábamos, en qué como nivel, ¿verdad? Que teníamos de inglés y toda la cosa. Nosotros salimos en intermedio avanzado con Edgar, es mi compañero también de trabajo, Edgar y Ever Ortiz. Ok. Ah, pues pero igual nosotros no sabíamos que tenían este beneficio ahí en la empresa, de tomar clases en inglés y toda la cosa. La cosa es de que el jefe un día llegó y preguntó que cómo íbamos con las clases y que no sé qué. Y yo sin saber, ¿verdad? Porque soy algo nuevo. No tengo ni el año de estar ahí, tengo como 8 meses. Yo no sabía, y pues la chamaca de recursos humanos nos dijo, nos preguntó que él estaba presionando el jefe, que nosotros tomáramos clases. Y ella solo nos inscribió, pero no nos dijo que podíamos tomar un examen para ver en qué nivel quedamos, pero es que igual, o sea, por mí no hay problema, yo siento que está bastante bien, porque igual, ahí en las actividades que hacemos en los rooms, trato de ayudarles a los compañeros y toda la cuestión. Ok, perfecto. Aunque hay compañeros que como que no se dejan mucho ayudar, ¿verdad?
Oh, that's going to be okay. Igual, es como hay alumnos que no se dejan ayudar, right? So that's perfectly fine. I mean, it's completely normal. Bueno, solamente es, era para eso. Si tú tienes algo que hacer, you can definitely go ahead and leave if you don't have any other question for me. No, por el momento, pues. O sea, yo siento hasta ahorita, ya hasta completé la tarea de la unidad 2, vea. Pues sí, porque a veces se nos hace bastante difícil por el trabajo, por los horarios que son rotativos. Por lo menos todas estas clases de la semana pasada las estuve tomando, porque estaba de noche, las estuve tomando en el trabajo. Hoy en la mañana entregué el turno a las 7 de la mañana. Ya voy a estar aquí en la casa hasta el día jueves. El viernes me presento a trabajar de nuevo. Oh, okay. So you're going to have time to rest. Sí. La verdad es porque perfecto. Son turnos de 12 horas, los que tenemos. Entramos a las 7 de la noche cuando es de noche, ¿verdad? Y salimos a las 7 de la mañana del siguiente día. Ok, perfecto. Bueno, solamente esa era la única razón por la que te pedí que te quedaras 10 minutos. Si no tienes ninguna pregunta, well, you can go and rest, ¿ok? No, yo creería que no, o sea, hasta el momento, ¿verdad? Pero igual yo siento que pues está bien agarrar las clases así de básico, así uno se va como que refrescando un poco la memoria y todo. No tengo ningún problema. Awesome. Thank you very much again. It's my pleasure. Muchísimas gracias por estar en la clase y nos vemos el día de mañana. Okay. Hasta pronto. See you. Take care. Take care. Bye. Hello, teacher. Hi, Ever. Yes. Yes, teacher. Se me apagó el teléfono. Tranquilo, no te preocupes. Justo estamos terminando la clase. Justo estaba dándole reinforcement a Ever. Así que no te preocupes. Ya te tomé la assistance y muchísimas gracias por estar pendiente, Ever. Nos vemos mañana. Ok, gracias, teacher. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche también. Thank you.